Sí, la música es terapéutica. Creo que todas esas actividades que te permiten canalizar la creatividad siempre hacen bien, siempre hacen bien. Además, la psiquis tiene que soportar muchas tensiones todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Todo te genera tensiones. Digo, el trabajo, la crianza de los hijos, la pareja y. Hay un momento en el que necesita descargarse, es como una olla a presión, digamos, necesitan algunas válvulas. Esas válvulas de descarga de la ansiedad, de la tensión, pueden ser saludables o enfermas. Por ejemplo, cuando alguien está muy ansioso, genera mucha tensión, está irritable. Si la descarga gritándole a la familia, pegando portazos, rompiendo cosas, Sí. evidentemente es una salida enferma, patológica. El arte brinda una salida para las tensiones que es creativa. Sí, claro, por supuesto. Sobre todo para el músico, ¿no? O sea, para el público sí es otra historia. Ah, bueno, pero yo... Quiero decir, para uno como público, a lo mejor hay músicas que te resultan saludables, que te dan placer, porque el placer es otra de las cosas que marcan la diferencia entre la salud y la enfermedad. ¿No? El placer es una manera donde descargas ansiedad de un modo sano, ¿sí? ¿No? Por eso es tan importante darse momentos de placer. En ese sentido, como público, hay músicas que te causan placer y otras que te causan disgusto. Yo sé que a vos te gusta y sos un tipo muy abierto y todo, pero supongo que Sí. habrá algún género musical que si esto no me gusta escucharlo. Ah, no, claro, pasa, ¿No? O sea, sucede, sí, entonces, yo soy un claro. hincha, yo soy muy molesto. Claro. Soy muy molesto. Creo que la música debe ser el aspecto donde soy más intolerante en mi vida. Ah, sí, o sea, si escuchas una cumbia te pones mal. Mirá, la cumbia colombiana no, pero si Ah. escucho suponete, un reggaetón Ah. o una cosa, escucho el bombón asesino ¿Te y el que se convierte irrita? en asesino soy yo. ¿Qué música? ¿Cuál es la música que te irrita, digamos? El bombón Un buen asesino, por asesino. ejemplo. Digamos, la música muy ruidosa. O sea, tengo baja tolerancia a los ruidos. A los ruidos muy fuertes. Por ejemplo, yo no fui nunca, ni de joven iba a boliches. Nunca fui a bailar. No digo nunca, nunca entré. Alguna Sí, vez me ha sí, sí, tocado ir, un sí. baile de división. Pero siempre que puedo lo evito. Pero fíjate, vos decías heavy metal. Sin embargo, no me pasa con Iron Maiden. Ah. Digo, porque ahí hay música. Ah, ¿te gusta el heavy? No sé si me gusta todo, pero qué sé yo, ponele. Está bien. Yo escucho Rata Blanca Y te va. y ¿cómo? O sea, porque yo me doy cuenta que ese guitarrista es capaz de tocar Bach en la guitarra. O sea, reconozco el talento musical. Ahora, cuando la música se basa solamente en una cosa de ritmos hipnóticos, tum, 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 ¿viste? Y Claro. vos te das cuenta cuando vas a un lugar que el piso vibra, Sí, los sí, sí. muebles vibran, o sea, todo es solamente ritmo. ¿Y la música de relax? ¿Qué opinás? Digo, la música en donde, viste, cuando te hacen masajes, o esa música terapéutica, Enya, por nombrar a alguien, esa música, Sí. ¿esa? Con esa música me pasa algo que es que me parece que es demasiado pretenciosa para lo que es. ¿Sí? Es decir, me parece que una linda música de relaje es el Claro de Luna de Beethoven, por ejemplo, ¿no? Digamos, ahí tenés una música que es arte. La otra música, digamos, está bien, me gusta, pero ¿sabés qué pasa? Le veo como el cierre al Hombre Araña. Entonces no me lo creo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Que cuando alguien me pone esa música, lo primero que pienso es, me quiere relajar. Ah. ¿Viste? Como cuando si te llevas una mina a Como tu que fuera casa. consciente, decís vos, como que quiere, fuera consciente o un hecho No, no, inconsciente. no, me quiere influir. Por eso, O sea, claro. me quiere Quiere cambiarme el relajar estado de de ánimo. prepo. Claro, de ¿Sí? prepo. Pues invitás a una mina a cenar a tu casa, ¿viste? Y le pones un lento y le decís, no, nos tomamos un vino. La mina ya sabe claramente que no tenés ganas de escuchar lento y tomar vino. Dice Obi, lo que Claro. quiere es otra cosa. Claro. Entonces, yo creo que a veces es mejor ser sorpresivo, no recibir a las minas ni con champán, ni con música romántica. O sea, dejarla en una especie de nebulosa de no sé lo que va a pasar y ahí la seducción tiene más efecto. Con la música pasa igual. Sí, de hecho, mira.
más allá de que la música, digo, independientemente de esa música que, como decís, no sé, tenés ganas de hacer un poco de gimnasia, de moverte un poco. Yo me acuerdo cuando hacía artes marciales, me ponía Alan Parson para entrenar. Pirámide. Sí, exactamente. Claro. Sí, en un momento ya... Qué discazo que era Pirámide. Era buenísimo. Era tremendo. Bueno, tremendo, exactamente. Tremendo. O, suponete, Piramanía. ¿Te acuerdas el tema 2? Bueno, el tremendo, hit. Tremendo. Sí, tremendo. Todo eso a mí me generaba... Eve, el disco que era Eve. Ese ímpetu. Sí. Del mismo modo que, suponete, para escribir o para algunas cosas, me gustaba El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. Sí. O sea, me llevaba a unos lugares hermosos. Pero independientemente de esto que tiene que ver con el gusto, también la música es algo que rápidamente dispara asociaciones. Quiero decir, vos escuchaste una música solo porque la escuchabas cuando eras pibe y automáticamente te dispara una emoción. Es verdad. Me pasa con Serú Girán a mí eso. Por ejemplo. Claro, la música que tiene... Identifica con una época. ¿Es la adolescencia ahí que se toma o cuando uno entra con la música o lo que le sucede a cada uno? Mirá, la adolescencia está muy marcada porque el adolescente es muy consumidor de música. Claro. Digamos, ahí todos hemos tenido... No, te pasaba con Serú, eso delata que sos más joven que yo, porque a mí me pasaba con Sui Generis. Almendra, claro. No, Almendra es una generación antes, 5 claro, años más viejo que yo, son Almendreros. No, yo Serú te digo porque lo escuchaba, yo no lo viví tanto. No, claro, pero bueno, por eso te va marcando y marca el punto de la adolescencia, que está claramente marcado porque el adolescente requiere de un grupo de pertenencia. Viste que los adolescentes se llevan mal con los padres. Necesitan identificarse. Y sí, porque se llevan mal con los padres. Digo, y ¿vos te llevas mal con tus hijos? Yo fui un adolescente un poco atípico en eso, porque me llevaba bien y no está bien llevarse tan bien con los padres al adolescente. Pensá que el adolescente lo que tiene es que despegar de papá y mamá para encontrar un grupo propio afuera. Digo, para empezar a ponerse de novio o de novia, es decir, para iniciar la sexualidad, y eso no se puede hacer dentro de la casa, es incestuoso. Entonces, la manera que tiene de separarse de un vínculo donde se siente seguro, querido, es violenta por lo general. Y se queda muy solo. Entonces, vos vas a hacer que lo que hace es armar grupos que lo contengan. Nosotros le llamamos grupo de pares.